tal amigos? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Hoy vamos a cortar el clutch número 18. Este es de una Fire, se le tiró un Inchi Fire a finales, a principio se le tiró un Fire B, pero se está buscando a ver si nos sale el Super Fire Inchi. Son 7 huevitos, esperemos que los odds nos acompañen hoy. Vamos a despegarlo, hay algunos que están casi pegados. Okay. Aquí tenemos un Super Fire y no nos sale con manchas. Si nos sale otro con manchas, se va a estar disponible. Es un Fire Inchi y bien bonito que nos salió. Este es otro Super Fire. Ya llevamos dos. Y no veo ninguno con mancha. Otro Super Fire. Este sí se le ven manchitas. Bien clarita, pero se le ven. Otro Super Fire con unas leves manchitas también. Ya tenemos cuatro, ya los odds están a nuestro favor. Aquí tenemos otro Super Fire. Cinco. Cuando salga veremos si son Super Fire Inchi y este no. Este es un normal, aunque se ve clarito. Se ve bastante clarito. Es un fire. Bueno. Están bien, pero que bien, bien bonitos. Tenemos 5 lucísticos. Así que estamos muy, pero que muy bien. Ahora les voy a enseñar un par de cositas que nos han salido. El penúltimo clutch fue este. Están empezando a mudar, así que se ven un poquito oscuros. Esto es un GHI Pastave Yellow Belly. Se parece al GHI Pastave, pero sabemos que tiene Yellow Belly porque los patrones son bien borrosos. Igual que el otro, que es otro Pastave GHI Yellow Belly. De verdad que estamos bien contentos con este clutch que nos salió. Un Mojave GHI, entendemos que tiene Yellow Belly, pero vamos a verificar después que mude, porque la parte de arriba está bien marcada, bien marcada. Y tenemos un pastel
y un pastel, este es pastel Yellow Belly, y este es un pastel regular. ¿Se fijan? Pastel Yellow Belly. Mira todos esos spelling, que es lo que denota el Yellow Belly. Y este, tenemos que esperar que mude, parece, puede ser normal, pero tiene unos flames, si se fijan, está aquí, que pues tenemos que verificar a ver. El otro clutch, que todo va a estar disponible. Aquí la pasta B, una de las pastas B va a estar disponible, pero este es el otro clutch que salió hace poco. Son albinos, hay contra. Siempre ese macho me ha sacado high contra todos los albinos, y son dos parejas, son dos hembras, dos machos, igual que la parejita también me salió en normales, y todo va a estar disponible. Para la venta adicional quería enseñar algo más que tengo por aquí. También van a estar disponibles. Entonces, champán Lesser. Bien bonito. Ya hay uno que me lo pidieron. Está separado. Uno dice de boca. Porque no han comido. Ya tienen dos comidas. Después de la tercera comida, pues se llamará a la persona que lo separó y le indicaremos si es. Si lo quiero todavía. Adicional a eso, también tenemos esta Super Cinnamon, que ya hizo sus tres comidas y también va a estar disponible. Bien bonita. Y le quería enseñar uno de los holdbacks de no, mío, que de verdad que estoy sumamente, pero sumamente contento con él, que es este que está aquí. Este es el 4G Champán Lesser Pastel Red Atlántico. De verdad que me encantó cómo salió, cómo hizo el efecto del Red Atlántico al champán. Y está, de verdad que está súper. Estas cositas son las que nosotros hacemos en el hobby, estos cruces. Adicional a eso, el otro que le quería enseñar, el otro holdback, que en foto todavía no le he podido sacar bien los colores, pero esto es un Red Atlántico Pastel Coral Glow Yellow Belly. Gracias a Dios nos salieron los tres y ahí pudimos diferenciar el que no tiene Yellow Belly, el Red Atlántico Coral Glow que no tiene Yellow Belly Pastel, y el Red Atlántico Coral Glow Yellow Belly sin pastel. O sea, que los dos no salieron y pudimos diferenciar, pero esto está súper demente. De verdad que me encanta cómo se ven estas mutaciones. Bueno, hoy nos volvieron a favorecer los odds. Después vamos a estar subiendo un videito más de los holdbacks para que puedan verlo y se puedan pompear un poquito más. Y podamos seguir. Hasta la próxima. Vamos a cortar el clutch número 18. Sí, es de una Fire y se le tiró un Enchi Fire. Corta, vamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. ¿En serio?